Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa y esto es Mamá Sandía. El día de hoy, aprovechando que ya estamos en septiembre, quiero compartir con ustedes la receta de chiles en nogada. Les voy a platicar cómo es que yo la hago y no es por nada, pero me queda deliciosa. Así que vamos a ver qué necesitamos. Bueno, y lo que vamos a ocupar para esta receta son 6 chiles poblanos. Vamos a ocupar 300 gramos de carne molida de res, un jitomate, un cuarto de cebolla, manzana, yo le voy a poner 3 porque son pequeñitas, 100 gramos de pasa y 50 gramos de almendra y nuez, sal y pimienta al gusto. Todo esto es para el relleno de los chiles. Y ahorita les digo lo que vamos a ocupar para la salsita. Lo que vamos a hacer primero es quitarle la colita a los chiles. Yo hago esto porque así se me facilita muchísimo más, ya que cuando están cocidos, como están ya más aguaditos, pues me cuesta más trabajo. Y le vamos a quitar las semillas. Vamos a hacer esto con todos los chiles. Y ya que les quitamos las semillas, vamos a ponerlos en la lumbre. Bueno, esto es para que los podamos pelar. Y mientras nuestros chilitos están en la lumbre, vamos a picar todas nuestras verduritas. Voy a comenzar con la cebolla y lo vamos a poner en un sartén. Vamos a picar el jitomate. Y también lo vamos a poner en nuestro sartén. Vamos a dejar que se cosa unos minutitos en lo que también están los chilitos y ahorita regresamos. Ya después que pasó un ratito y que ya está nuestro jitomate y nuestra cebolla bien cociditos, vamos a incorporar nuestra carne molida. Y mientras se cose la carne molida, vamos a picar nuestras manzanas y un poquito las almendras y las nueces, para que no estén enteras. Ahora le vamos a poner un poco de sal y pimienta a nuestra carne y vamos a agregar las manzanas ya cortadas. Y mientras vamos a continuar picando las almendras y las nueces. Si ya tenemos algún chilito que ya esté listo, pues lo vamos sacando de la lumbre y para que suden un poquito los vamos a guardar en una bolsa de plástico y que al momento, para que al momento de pelarlos no nos cueste tanto trabajo. Aquí ya hay uno listo.
Vamos a agregar también ahora nuestras pasas para que vayan soltando un poquito de sabor. Y para que se cosan mucho mejor y suelte un poquito de jugo, vamos a tapar esto. Recuerden estar checando los chiles para estarlos volteando y que no se nos vayan a quemar. Y una vez que tenemos ya picadas nuestras nueces y almendras, las vamos a incorporar a nuestra mezcla. Revolvemos un poco y volvemos a tapar para que se termine de cocer todo junto. Y regresamos en unos minutos. Después de un rato vamos a seguir checando nuestra carne y cuando veamos que ya está totalmente cocido vamos a apagarle a la estufa. Tenemos que pelar nuestros chiles, aquí ya los pelé. Y para la salsita, lo que vamos a ocupar es 200 mililitros de leche. Lo vamos a poner todo en la licuadora. 200 mililitros de leche, 4 cucharadas de crema, 100 gramos de queso doble crema, un poco de nueces y sal y azúcar si es que quieren endulzarlo un poquito. Vamos a agregar una rebanada de pan. Esto es para darle un poquito de consistencia y un poquito de sabor también. Y ahora sí, ya que está lista nuestra salsita, la vamos a poner en la estufa a que hierva. Y en lo que está hirviendo vamos a ir rellenando nuestros chiles. Y ya que lo tenemos relleno, los vamos a ir metiendo a nuestra salsita. Y solamente hay que dejar que hiervan un poquito. Y este relleno que nos queda, pues lo voy a echar ahí encimita. Y listo. Solamente hay que taparlo y, como les dije, que hierva y nuestros chiles en nogada estarán listos. Una vez que terminamos de preparar nuestros chiles, cuando los servimos nos queda algo así. Prefiero ponerle pasas o arándanos encima, también un poquito de nuez. Si a ustedes les gusta con granada, pues lo pueden poner y también queda muy rico. Espero que esta receta les haya gustado mucho. Déjenme sus comentarios sobre si sí la prepararon, qué es lo que ustedes le ponen diferente, cómo es que la hacen. Y gracias por ver el video. Y no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales como Mamá Sandía SPS. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.